Proyecto Icaria es un ensayo clínico muy grande en más de 20.000 niños que está ocurriendo en Sierra Leona. Sierra Leona es un país en la África subsahariana que se encuentra en la lista de los países más pobres, no solo de África, sino del mundo. Este ensayo clínico es un ensayo bastante pragmático, práctico, y lo que trata es de evaluar el efecto de un antibiótico barato y de amplio espectro en la supervivencia infantil, es decir, en que los niños mueran menos, los niños pequeños, menores de 2 años, mueran menos, juntamente con la administración de un antimalárico que ya se da en el país para prevenir la malaria. La mortalidad infantil es una de las agendas por cerrar o por disminuir en la agenda de salud global. Todavía tenemos cargas de mortalidad infantil no soportables desde el punto de vista ético, sobre todo cuando las causas son prevenibles, no solo tratables, sino también prevenibles, y además con métodos, con herramientas que son no solo baratas, sino asequibles. La mortalidad infantil en los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer año de vida y fundamentalmente en el primer mes de vida, está íntimamente relacionada con la mortalidad materna, con la salud materna. Por lo tanto, si no podemos separar la salud infantil en niños en África, que son los que más carga de enfermedad y muerte tienen, de la salud de sus madres, que son las que más carga de enfermedad y muerte tienen del mundo.